El domingo en la noche, un debilitado tifón, aunque aún con ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora, golpeó la costa del norte de Vietnam y el sur de China. Apenas días antes, el supertifón había golpeado las Filipinas con fuerza apocalíptica. El masivo ciclón, con un ancho de casi 500 kilómetros, vapuleó ciudades enteras y sus vientos de 320 kilómetros por hora hicieron que naves gigantescas como esta terminaran en tierra. Según las autoridades filipinas, hasta 10.000 personas han muerto y más de un cuarto de millón de personas han quedado desamparadas. A un kilómetro de la costa, donde estaba nuestro equipo, la crecida del océano era tan alta que tuvimos que rescatar a una familia que había quedado atrapada en su hotel. Necesitamos ayuda internacional ahora, no mañana, ahora mismo. Esto está tan mal, que es peor que el infierno. El embate de Haiyan desencadenó una crisis de grandes proporciones. Los socorristas se enfrentan a la labor de hallar cadáveres en medio de los escombros. Esto es realmente espantoso, es una tragedia humana. En la ciudad de Corón, el ciclón se llevó el techo de un edificio donde muchos se habían refugiado. No he hablado con nadie que no haya perdido a alguien, a un ser querido, a alguien cercano a ellos. Las autoridades creen que casi todas las casas en la isla Leyte quedaron destruidas. Los militares estadounidenses están llevando albergues y suministros para miles de damnificados. Los ayudaremos en su necesidad. Y en la atribulada ciudad de Tacloban, las víctimas sin alimentos, techo o agua se agolpan en un demolido aeropuerto en búsqueda de suministros. La prioridad tienen que ser los alimentos. La ciudad de Cebú recibió el domingo arroz y comida enlatada, pero incluso entregar estos artículos a muchas comunidades remotas es en sí un enorme desafío. En Tacloban, por ejemplo, los caminos principales están intransitables y las comunicaciones no funcionan. El único hospital de la zona ya no puede admitir más pacientes. Tenemos miedo de que nos roben. Miles saquean tiendas, desesperados por comida y agua. El tifón Haiyan ha dejado a toda una ciudad en un estado de consternación. Andrew Stevens, CNN.